A veces hay que saber decir que no, aprender a darnos tiempo, tomarnos una tregua si nos hace falta, detenernos a escuchar la propia voz del alma. No tenemos que crecer de golpe porque otros lo digan, ni quemar etapas para sentirnos libres. Trapomelo, con esa ropa y ese bolsito te pensás que me voy a comer, que vas a ir a bailar. Es obvio que te estás escapando. ¿Pero qué te metes vos? Justo con vos me vengo a pará, cruzar, pará. ¿Y por qué te escapás, a ver? Por mi viejo me escapo. ¿Y te pensás que no te va a encontrar? Te encuentras abajo de la baldosa, nene. ¿Y a vos qué te importa, nena? Pará, ¿ves que sos un pancho? A ver, ¿cuánto pensás que va a tardar tu papá en encontrarte? Mira, para cuando mi viejo se entere que yo me escapé, voy a estar muy lejos de acá, ¿sí? Ah, sí, si es que ya no te encontró, nenito. Te está buscando, es obvio. Franco. También así la... Sí, ¿qué pasa? No sé si llegó a tiempo. Mia Colucci. Mia Colucci, vino tu papá. Colucci, tu papá está aquí. Daddy. ¿Qué haces acá, papito? ¿Dónde estabas? Por ahí. Sí, por ahí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Y estabas sola por ahí? Sí. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Nada, pa. Bueno, está bien, te lo voy a contar, pero esto queda entre vos y yo, ¿sí? Sí. Entre mi Chari y yo. Bueno, mira, papá, vos no le digas a nadie, ¿sí? Mira, me estaba sacando un pelito de la ceja. Y algo así tan privado no lo puedo hacer delante de todos. ¿Vos me entendés? Sí, vos me comprendés. Sí, te entiendo, te entiendo. Y es seguro que esos pelitos de las cejas te los estaba sacando sola. Sí, pa, sí. No me preguntes. Por supuesto que se los va a estar sacando solo. ¿Qué? ¿Va a tener a un tipo escondido abajo de la escalera? No, es ilógico. ¿Y esas flores, pa? Son para vos, mi amor. ¡Ay, papito! ¡Vos sos un sol! Pero, ¿qué haces a esta hora en el colegio? Bueno, llamó, estaba cenando aquí cerca y le dije que viniera acá, te sí, trajo sí, flores. Sí, sí, sí. Primero se dice comiendo, ¿sabes? No se dice cenando. Está bien dicho comiendo, pero es de noche, o sea que está cenando. También está bien dicho, no, es lo mismo. Papá, ¿ves? Mi vocación de formar gente tiene un límite y él lo superó. No, no necesito que nadie me forme. Bueno, pero paren de pelearse, ¿puede ser? También, perdón, mejor me retiro. Buenas noches. No, espera, no te vayas. Cuando yo le pregunto algo a mi papito, quiero que me lo conteste él. No vos, ¿sí? Gracias. Vamos, papito. Buenas noches. Tú y yo tenemos que hablar. Tenías que ser tan realista con esa sopapa que tenés, nene. Te la devolví. Además, vos antes me habías partido la boca a mí y yo me quedé calladito y no dije nada. Pero fue por una causa noble, para salvar a Nachito de vos. Bueno, cortala con todo eso, ¿eh? Che, este lugar no me convence. Bueno, pero te tenés que quedar acá, no te queda otra. No me voy a quedar acá. Es muy cerca del colegio y muy fácil de descubrir. ¿Y a dónde vas a ir? A ver. A un hotel. ¿Y qué pensás que van a hacer cuando digas tu nombre? No voy a decir mi nombre, voy a dar otro nombre. ¿Y el número de documento? Mejor me quedo. Ay, gracias a Dios. Una idea coherente cayó de esa cabeza. Me voy. Pará. ¿Qué? Gracias por todo lo de la música. La verdad que me salvaste. Bueno, pero Tomás dio la cara. Sí, pero la idea fue tuya. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me ayudás? Bueno, porque te mandé al frente y vos no tenías nada que ver y... Y porque no me gusta actuar como la gente que desprecio, ¿sabías? Mira, Manuel, si te vas a meter entre mí y yo, te digo que vas muerto. No. Si a mí la princesa esa no me interesa, la Barbie. Siéntate, por favor. Ok. Joaquín. Sí. Te tengo que advertir, sí. Estás jugando con fuego. El padre de Mía es un tipo, ¿cómo decirlo? Muy pesado. Bueno, pero si me tendría que hacer problemas por los padres cuidas, no habría ni debutado, ¿entendés? Sí, eso porque nunca te cruzaste con un capo. Con un capo de la mafia. ¿Me estás cargando? Digo, haz lo que quieras, ¿no? Pero, ¿tienes una idea de lo que esos tipos son capaces de hacer si les tocas a sus nenas? ¿En serio, tipo mafioso?
Si no, ¿para qué te diría algo así? No voy a andar inventando cuentos por ahí ridículos. Esa mina me encanta. Sí, pero no sé si vale la pena el riesgo. Bueno, pero esa mina es virgen, ¿entendés? Es un bomboncito. ¿Te imaginas lo que debe ser ser el primero? ¿Por qué crees que es virgen? ¿Por la mafia? Obvio. No, entonces mejor... mejor, hermano. Sí, si total miras, hay montones. Claro. Te agradezco, Manuel, tenés una. Sí, no, para que esto me lo serio, gracias. ¿No? Cuidado. ¿Y este qué hacía acá? Inventé que el padre de mí era de la mafia. Ah, para sacárselo de encima, no se la creyó. Ah, mirá, siempre pensé que vos tenías algo en contra de mía, pero con esto... ¿Qué? Y de Joaquín la salvaste. ¿De Joaquín la salvé? ¿Y qué? ¿Y qué que de Joaquín la salvé? Estoy cumpliendo con mi trabajo, es una orden directa que me dio el señor Colucci, ¿sí? No es que me interese ni nada de eso, si es lo que estás pensando. Claro, pero que Joaquín esté lejos de ella, a vos te sirve. ¿Me sirve? ¿Para qué me sirves? ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? No me interesa, no me mueve un pelo esa tipa, no me interesa, no me gusta, ya te lo dije, no me gusta. No. ¿Sabes qué? Ya me acosté y estoy lejos de la perilla de luz. ¿Puedes apagar cuando termines? No me gusta, ¿ok? No, para nada, no me interesa. ¿Te dormiste? No, porque te explico bien. Lo que pasa es que... Imagínate. El tipo que le gusta a Mia Colucci no le hace caso, no le da bola, como dicen ustedes. ¿Cómo tiene la vena así? ¿Con que ella esté sufriendo así? Para mí es lo suficiente paga, ¿entiendes? Es buena mi idea, ¿no? ¿Dónde queda el cuarto de Marisa? Ay, pero qué laguna, Dios mío. No puede ser. ¿Será que estoy mal de la cabeza, en serio, como dice ella? Bueno, dale, habla. Contame qué pasó con Joaquín. Ay, fue re fuerte. No podía pararlo. Uy, ¿se debe estar muerto con vos? Bueno, sí, yo también estoy muerta con él. Y bueno, entonces, ¿por qué lo querías parar? No sé. Siento que no estoy preparada para tener sexo. Ay, mía, ¿qué estás esperando? Ya tenés casi 15, ya sos grande. No sé. Te juro que no sé. Además, si le pedís tiempo, se va a ir con otra. ¿Te parece? Sí, imagínate que se vaya con Maritza. Esa seguro que se acuesta con él. Tan machito que parecías y te escapaste como una rata en el juzgado. Mira, Maritza, ¿cómo no quiero hablar? ¿Qué? Bueno, pero no te queda otra. Mira, nena, hay algo que no me aguanto de la gente, es la mentira, ¿entendés? Con vos me cansé de mostrarte todo lo que te quiero. Te acompañé a ver al chico ese al jugado, te di todo el tiempo que querías, ¿y todo para qué? A ver, ¿para que me mintieras? Bueno, tenés razón. ¿Entonces por qué lo haces? Bueno, ¿por qué no es fácil tener una mamá como la mía? ¿No te diste cuenta? Dale, tu mamá es una genia, nena, ¿cuál es el problema? Bueno, no vine acá a hablar de mi mamá, vine a hablar de nosotros. ¿Me perdonás? No puedo. Pará, ¿por qué no podés? ¿Por qué no? Porque de esta relación nunca saqué nada, ¿entendés? Bueno, ¿y qué esperabas? A ver. Esperaba por lo menos de vos dignidad. Esperaba por lo menos sinceridad de parte tuya. ¿Entendés? Y entrega total. Como yo lo hice con vos. Bueno, pero ¿no podemos volver a empezar? No, Maritza. Se acabó. Ya está. Espíritu. Espero que tengas una muy buena razón para estar en el área de los varones a esta hora. Fuiste. Te quedas sola. Ay, que me siento entre la espada y la pared. ¿Cómo dice Peter? Bueno, no sé qué más decirte. Mira, yo me voy al cuarto, pero pensá lo que te dije. Te va a dejar. Me vas a perdonar.
pero sin querer escuché lo que estabas hablando. ¿Cómo se atreve? Bueno, pero es que estaba buscando el cuarto de Marisa y te escuché, pero esa vaina que dijiste me sacó de quicio. ¿Vaina? Sí. ¿Me lo podía traducir así al castellano? Porque no tengo traductores. No es que no hace falta traductor. Las relaciones entre mujeres y hombres tienen un único lenguaje universal. Usted debe hablar bastante seguido de ese tema. Digo, por la vida que lleva. Sé lo suficiente, pero no por ser vedette, sino por ser mujer. En cambio, vos vas en camino de serlo. Y ese tema de las relaciones no es una cuestión de edad. Más bien, tiene que ver con la madurez y con los sentimientos. ¿Cómo es eso? Mira, si lo vas a hacer por temor a quedarte sola, te vas a arrepentir toda tu vida. Porque ese no es el sentido del amor. El amor es otra cosa, es un sentimiento tan maravilloso que viene y se instala y nadie puede presionarlo ni apurarlo. Oh, o sea que si yo no estoy segura... No, si no estás segura es no. Y nadie te puede decir cuándo es el momento. Eso lo vas a sentir. Y tampoco tiene que ver con la edad. Porque no te vas a sacar el carnet de conducir. Vas a entregar lo más maravilloso que tienes, que es tu corazón. Yo nunca lo había pensado así. Bueno, no te voy a dar más la lata, me voy a buscar a mi hija. No, no, por favor. No se quiere quedar y seguimos charlando. Bueno, me encantaría. Sí, dale, hablemos un ratito más. Mira, resulta, yo cuando tenía tu edad, bueno, era un poquito más grande, tenía 17 años. Pero, te juro que le estaba explicando algo de historia. Yo soy un montón de esa materia, pregúntame lo que quieras, lo que quieras. Antes que preceptor fui alumno y sé perfectamente las razones que motivan estas visitas furtivas al cuarto de los hombres. Bueno, pero yo no necesito esas visitas, no sé qué. Además, te iba a regalar unas entradas para ir a ver al teatro a mi mamá y ahora se me fueron las ganas, mira vos. ¿La vas a ver al teatro? Sí, señor. ¿Para qué fila? La primera, obviamente, pero me tenés que prometer que no vas a decir nada y yo te regalo las entradas, ¿sí no? No, no, no. Las entradas y el teléfono celular de tu mamá. Bien. Ay, perdona, me tenía que poner el puntito, ¿viste? Si no... ¡Ay, Marisa! ¡Por fin te encuentro, hija! Mamá, ¿qué haces acá? Bueno, vine a hablar con vos. No, no, porque no es el horario de visitas en esta cárcel, así que te vas, no, te vas. No, voy a hablar... La señora no. Rey tiene permiso en cualquier horario. Ay, muchas gracias, querido. No, para mí es un placer. Bueno, las dejo, así siguen... Dale, ¿verdad? Dale. Bueno. ¡Me voy a dormir! ¡No! ¡Ven acá! ¡Marisa, tía! ¡Ven acá! ¡Chao! ¡Ven acá! Este lugar ya no es seguro. ¿Vamos a buscar otro? No. Vamos a tapiar el acceso. Sea difícil de entrar. Me parece una buena idea. ¿Pero y nosotros qué hacemos? Vamos a habilitar un nuevo escondite que nadie pueda descubrir. Y tengo otra noticia para darles. Tenemos un nuevo integrante. Es un cuidador de tercer año, donde sospecho que se gestó la nueva logia. Démosle la bienvenida al nuevo. Pero de acá no me muevo hasta que me digas si estaba embarazada o no. Mamá, lo estás alterando. Pobrecito, cállate. Arco, mi niño.
¡Ay, Marisa! ¡Que mi paciencia tiene un límite! Bueno, tenés que tener mucha paciencia porque vas a empezar a tejer los escarpines, los gorritos, la bufandita. ¡Marisa, por favor, no sigas que me va a dar un ataque! Ay, perdóname, me olvidé de tu edad, mami. Vas a ser abuela ya, está vieja, ¿eh? Ay, Marisa, dime, por favor, esta es otra de tus bromas de mal gusto, ¿verdad? Bueno, no me crees, lo vas a ver en los diarios porque voy a publicar el resultado de mi análisis. Bueno, por lo menos dime quién es el padre. ¿Es Marco o es Joaquín? Marco, mamá, lo de Marcos es una mentira. Es obvio que es de Joaquín, pero por tu culpa me abandonó porque no quiere tener una suegra mentirosa. ¿Es mentirosa yo? Y sin madre hay una sola por mala suerte, mamá. ¡Vos me hiciste mentir! ¿Sabes qué? Ay, tengo náuseas. Luján, acompáñame. Ay. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué? Sonia, Maritza no está embarazada. Lo hice nada más para que te preocupes. ¿Y vos cómo lo sabés? Porque está indispuesta. Mirá, hoy vi cómo se llevaba una al baño. ¡No! ¿Y si tiene pérdidas? ¡Ay, no! ¿No? No. ¿Segura? Re segura. Júralo. Lo juro. No, júralo, júralo. Ay, bueno. Da. Listo, ¿está bien? Ay, ay, Dios mío. Sos un ángel, mi amor. Siempre eres tan buena conmigo. ¿Podría preguntarte por qué? No sé, será porque me encantaría tener una mamá como vos. Lo que pasa es que a veces me siento muy sola porque yo los fines de semana no voy a mi casa. Ay, mi amor, te entiendo. Pero bueno, volviendo al tema de Maritza. Ajá. Lo que sí es seguro es que tiene un rollo con Joaquín. ¿De qué tipo? Y mira que no estoy segura, ¿eh? No, contame, contame, contame. Bueno, yo de chicos mucho no sé. Es que no hay mucho que saber, mi amor, porque son todos igualitos. Tienen la idea fija. Bueno, por eso. Me parece que Joaquín la está apurando. ¡A Marisa! No, 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 no. A Marisa no, mi amor. Nachito, Nachito, salite de ahí. Por favor, me dijiste que te ibas a quedar quieto. Deja todo. Sí, está bien. ¿Me prometiste o no me prometiste? No, el atigrado no. Bájate del sillón. El celular, ¿dónde lo metiste? ¿El celular dónde? Hola, ¿quién es? ¿Qué importa quién soy? Íbamos con un admirador tuyo, que te conoce hace tiempo. Sueña con vos. ¿Estás ocupada? No, lo que me decís es muy fuerte. Sé que esta noche no tenía función. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escucho. Te escucho. ¿Me escuchás? Por favor, quédate quieto. Sí, sí. Lo que pasa es que... No. No, sí, sí. Parece que sabes demasiado acerca de mí. ¿Quién es? Maritza, ¿sos vos? Profesor, pero ¿cómo sabe de esto? Ah, Maritza. Le dijo todo Maritza. Maritza no me dijo nada. Te vi venir para acá y conozco el lugar. ¿Y qué piensa hacer? Nada. Hasta que no me digas qué te pasa, nada. A mí no me pasa nada. Estaba buscando un poco de tranquilidad, nada más. ¿El bolso? ¿Vos te estás escapando? No quiero hablar de eso, ¿eh? Si me quiere delatar, váyase y dígaselo a todo el mundo. Váyase. Tranquilo. Yo no te voy a delatar. ¿Qué es eso de delatar? Tranquilo. Vení a verte, nada más. Vos podés confiar en mí. ¿Qué te pasa? Preferiría estar en un boliche con mis amigos tomando unas cuantas birras. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tomar es escaparse. Sí, pero es más divertido. No, tomar es una pendejada y escaparse también. ¿Por qué no te quedás y enfrentás lo que te pasa? Es muy fácil decirlo, pero es imposible. Con mi viejo es imposible, no se puede hablar. Mi vieja está dibujada. Y bueno, con mi viejo... Bueno, ya lo sé, pero vos querés hacer música. ¿Por qué no lo discutís con él? Pelealo. No, no se puede hablar con mi papá, no se puede. Si usted lo conociera como yo, me daría la razón. Bueno, contame, ¿cómo es?
Contámelo. No, no quiero, no. Yo lo único que te pido es que lo pienses. Quédate y pelea por lo que querés. Bueno, chicas, firma, aclaración y DNI. Vamos, 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 firme, firme, firme. ¿Por qué andan? Juntamos firmas contra los varones en el grupo de coreo. ¡Fuera, chicos! ¡Fuera! ¿Puedo firmar? No, pero si vos no sos parte del grupo, no hace falta que firmes. Desde ahora sí que soy, ¿no? ¡Ay, entonces! Bienvenida, firma, firma. Que una firma más nos viene re bien. Dale, ¿qué es esto? A ver, para, ¿qué es esto? Nena, no podés preguntar sin usar las manos. Pero me la lavé, ¿y qué es? Es para sacar a los chicos del grupo del acorio. ¿Y a quién se le ocurrió esa estupidez que...? Y sí, a la celebrada mayor. ¿Cómo piensan divertirse sin los chicos? A ver... Es que no entendés que esto es un grupo para competir, no para divertirnos. No me digas que a vos te gustan las chicas mías. ¡No digas eso, asquerosa! Ah, ya sé, no te gustan ni las chicas ni los chicos. Te gustan los ositos de peluche que tienen, bueno, el mismo coeficiente intelectual que vos. Bien, ya terminaste el show, ¿no? Esto es un problem serio, ¿sabes? Y no me escupas, y vos sos un problem serio, nena. No, no entiende, chicas, no entiende. ¿No entendés que los chicos solo quieren estar porque están re hot con la teacher? ¿Y? Hablando de los chicos, ¿dónde están que no veo ninguno? Chicas, menos mal que las encuentro. Miren que las quiero re puntuales en el patio. Ay, pero lo que pasa es que la profe Historia a veces se queda después de clase dictando. Ah, no. Los horarios de los talleres son tan sagrados como las clases. Ustedes se van. Cualquier cosa le dicen al preceptor. ¿Y vos cómo sabes tanto del colegio? Porque soy exalumna. Ay, Dios mío, una hueca más. ¿Y los otros dónde están? Ya estamos casi todas, profe. Me refiero a los varones. Ah, bien. Tan hueca no es, ¿eh? Pop, dirty pop, pop, pop. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. My carpet drive, what I wear around my neck, all that matters. Don't you recognize that it's just about respect. It doesn't matter how the clothes I wear and where I go. Is that you get hype and we'll do it to you every time. Come on now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. You feel it when your body starts to rise. Body starts to rise. Baby, you can't stop. You dance now. All you got. Come on now. It's a speed. Dirty pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this. Dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about yours, cause I'ma get mine. Now people, can't you see? It doesn't matter about the car I drive or the ice around my neck. All that matters, don't you recognize that it's just about respect? It doesn't matter about the clothes I wear and where I go. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Ay, no, nadie a esta hora me podría ayudar, porque la verdad es que en mi vida me he levantado tan temprano. ¡Sonia! No la había reconocido, perdónenme. ¿Tiene cita con el señor Dunov? No, con él no. Vengo a ver a otras personas, pero no logro recordarla, porque la verdad es que tengo la cabeza todavía dormida. ¡Ay, sí! Una de ellas sos vos. ¿Yo? ¿Pero por qué? Bueno, a ver, tome asiento. Ah, por favor, tutéame, Glorita. Bueno, está bien. Como vos digas. Ay, tan dispuesta. ¿Querés hacer un...? Ay, no te sientes. Qué cuerpo espectacular que tiene. ¿Sabías que tienes una presencia impactante? Ay, bueno, muchas gracias. Deberías tomar clase de danza. No, no se te ha ocurrido tomar eso. Sí, lo había pensado, pero nunca me animé. Ay, pero ¿por qué? Deberías hacerlo. El teatro se está perdiendo un bombón. Te lo digo yo que sé algo de esto. Bueno, lo voy a pensar si vos me lo decís. Bueno, entonces, ¿qué necesitas? Bueno, mira, yo quería pedirte... Yo sé que esto no se puede hacer, ¿no? Pero necesito tu ayuda porque quiero hacer una sorpresita. Bueno, ¿pero qué es? Necesito el teléfono de un chico. No. Bueno, no, mira, eso está prohibido. Yo no voy a hacer algo en contra del reglamento. No, escúchame una cosa, Glorita. No. Mientras que tú lo piensas, yo voy a ir a hablar con un profesor de acá que es jovencito. Bueno, que no parece de este colegio. Mm. Pero que él... Ay, ¿cómo es que se llama él? El profesor Mancilla. ¡Ay! Precisamente él. ¿Cómo sabes? ¿Cómo supiste que era él el que...? Por eso. Porque no parece de este colegio. Chicos, en serio les digo. ¿Dónde está Pablo Bustamante? Ustedes son amigos, ¿qué saben? No, no sabemos nada.
Nosotros también estamos preocupados. A lo mejor se fue por el inodoro. A lo mejor sos vos la que sabe dónde está. Yo, si lo supiera, se lo diría con mucho gusto. Nada más lindo que buchonear al He-Man trucho. ¿Pero qué les pasa? ¿No entienden? Pablo no es un chico más. No es un chico menos porque no está. Es el hijo de un político. Puede ser muy jodido que no esté en el colegio. Bueno, pero no es nuestra culpa que no esté. ¿Pero quién habla de culpa? Estoy hablando de cuidar la imagen del colegio. Y la de Pablo también. Disculpe, ¿Pablo Bustamante se puede retirar? Soy la mamá. Gracias, lo necesitaba. ¿No le parece que estaría más cómoda sin camuflaje? Por favor, tutéame. ¿Y sabes qué no? A mí me encantaría quitármelo, pero no, porque mi cara de la mañana no es la más feliz. Pero no hay nadie acá. No, uno que sabe. Dígame si se encuentra uno un productor por ahí. No, para lo único que me llamaría es para una película de terror. Pero no hay ningún productor. ¿Me lo juras? Por la Virgen de Guadalupe. Bueno, si es así. Ah, perdón, con esa cara cuando hagas una película de terror, avísame. ¿Estuve bien? ¿Qué me querías decir? Te quería agradecer lo que hiciste por mí anoche. Por suerte pude aclarar todo con Marisa. Bueno, en realidad lo aclaré con una amiga de ella. Y gracias a Dios no está embarazada, ni tuvo relaciones con Marco, ni nada de eso. Fue todo un invento. ¿Y por qué? Bueno, porque ella es así, a ella le encanta hacer esas cosas. Pero yo sé, imagínate que a veces me dice que tiene un montón de amantes, pero todo eso es mentira. Yo lo sé, sé positivamente que es virgen. Sí, son cosas de la edad. Se sienten obligados a alardear, a hacerse los superados para disimular la confusión que tienen. Muchas de las chicas están confundidas con ese tema. Bueno, los varones también. ¿Hay educación sexual aquí en el colegio? No, lamentablemente no. Deberían tener. Bueno, Dunov se opone. Se me acaba de ocurrir una idea, pero alguien me tiene que apoyar. Pablito debe estar en el laboratorio o en la biblioteca. Es un chico muy estudioso. ¿En serio? Por supuesto. Lo voy a buscar. Bueno, gracias. ¡Ay! Perdón, yo tendría que estar en el baño en este momento. ¿Y qué haces acá entonces? Bueno, es que... ¿Para qué lo vine a buscar a Pablito? Porque tengo algo muy importante que decirle. Ah. Ahí vino sola porque Frank este, perdón, su marido no está, ¿no? No, vine sola porque es entre Pablito y yo la conversación. Ah. Bueno, ¿a qué viene toda esta charla, eh? Que no lo va a encontrar a Pablo en el colegio. ¿Por qué no? Porque se fue. Ayer intentó pirarse. No, pasame limpio porque no estoy entendiendo nada de todo lo que me estás diciendo. Que Pablo no está en el colegio. ¿Y dónde está entonces? No se preocupe porque yo lo encontré y lo escondí. Pero si usted me dice que no lo va a retar, yo le digo dónde está. ¿Dónde estará el preceptor? ¡Ay! Lo estaba buscando, lo estaba ahora buscando. Ahora no, ahora no. Estoy buscando a Pablito, no lo encuentro por ningún lado y tengo a la vieja esperando. A ver, no se preocupe, yo ya me encargué de eso, ya está todo arreglado. ¿Qué pasó? ¿Apareció Pablito? Sí, sí. ¡Ay, Santiago, sos re chévere! ¿Esa es la risa de una hiena o la risa de mi vieja? ¿Y qué hace con el profesor? Eso es lo que también me gustaría saber a mí. Pablo. ¿Mamá? ¿Cómo supiste? Porque una chica muy buena me contó todo. Maritza, la tengo que estrangular, esa mina la tengo que estrangular. No, no. No, porque gracias a ella estás acá. Y yo también. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué te sirve? Para enterarte que no vas a ir a ningún liceo. ¿En serio? ¿En serio lo convenciste, papá? No. No firmé. Ni pienso firmar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Te animaste. Mamá, te animaste. Sí. Me animé. Te quiero demasiado como para darte sufrir. Yo también te quiero, mamá. Yo también te quiero.
chiquita. ¿Y papá qué dijo? Papá. No importa. Mamá. ¿Qué? ¿Qué dijo papá? Se enfureció. Se enfureció mucho. Ni siquiera vino a dormir a casa. ¿Se fue de casa? Pero no importa. Yo estoy chéverísima, porque resulta que estuvimos hablando con el profesor, intercambiando ideas, y hay una idea que en particular me pareció estupenda. ¿Por qué no se las explica, Santiago? Sí, se llama Un día con las madres. Las madres tienen que venir a compartir una actividad con los chicos o dar una charla. Van a ir rotando y esto lo vamos a seguir haciendo. Ella fue la de la idea, tiene que ser la primera. No. Primera los pomelos. Ella, por favor. ¿Y pero qué va a explicar? ¿El origen de las plumas? ¿Cómo ponerse purpurina en los cuerpos desnudos? No, algo mucho más interesante. Pero creo que han olvidado o omitido algo importante. Profesor Macilla, le recuerdo que tendría que haber recurrido a mi persona. La autoridad soy yo. Precisamente por eso, como usted, señor director, es alguien tan importante acá en el colegio y está tan ocupado que nos pareció mal, ¿no? No ocuparlo. Con un tema tan tontito. Usted tiene razón, pero yo soy un hombre hiperactivo, ¿no? Puedo destinar unos minutos a algo que redunda en beneficio del alumnado. Bueno, entonces me parece perfecto, porque no vamos, Santiago, y le explicamos al señor director más detalladamente la idea. Estoy ansioso de oírlos. Por favor, pasen a mi despacho. Necesito hablar con vos. Tarde. ¿Tarde qué? Digo que se me hace tarde. No, tarde nada. Vos me vas a escuchar, ¿sí? Me tenés que explicar lo que pasó anoche. Mira, amiga, estuve pensando y prefiero cortarlo, ¿ok? ¿Vos me estás hablando a mí? Mira, amiga, yo quiero una relación más seria, ¿entendés? Y vos no estás preparada para eso. Prefiero cortarla. Nene. ¿Qué te pensás? ¿Que a mí me cortás así porque sí? A mí nunca me dejó un chico. ¿Viste? Siempre hay una primera vez para todo. Bueno, pero quiero que me des una explicación, Joaquín. ¿Ya te la dije? No. Esas fueron puras excusas. Bueno, pará. ¿Querés una explicación? ¿Sí? Porque sí. Chao. ¿Qué me dejó? Sí, hoy tengo el pelo re lindo. Sonia. Acá tenés el número que me pediste. Ay, eres el encanto de mujer. No se te olvide lo que te aconsejé. Tomar clases de baile. Bueno. Si vos me lo decís, lo voy a pensar. Bueno, chao. Chao. Qué rica. Ay, pero ¿esto es un 8 o es un 3? Además de clase de baile, va a tener que tomar también clase de caligrafía. Pero qué horror es. Pero, amiguita, ¿qué quieres? ¿Que me dé un infarto? Bueno, mal no te vendría, mira, después de lo que hiciste. ¿Y qué hice ahora, hija? Te metiste en mi colegio, mamá. Bueno, pero las madres tenemos que intervenir en la educación de nuestros hijos. Sí, pero no todas las madres se quiere levantar un profesor. ¿Yo? Sí, vos. Encima, qué chévere. Hablas así como si sos 80 años que vives en Argentina, mamá. Bueno, mamita, pero es que la verdad es que ese profesor me pareció un encanto. Ay, sí, encanto. Y de paso, cañazo, ¿no? No te voy a permitir, Marisa, que te extralimites. Yo me ofrecí a colaborar con el colegio. A ver, que no puedo. No, a ver. No podés, porque esto no es un teatro y a vos se te caen las plumas, mamá. No, mi amor, eso no es cierto, porque yo sé ubicarme. Sí. Sí, ¿sabes? Deja de saludar, ¿sabes? Ubicarte, ¿no? Escúchame una cosa, te vas ya mismo de acá porque este es mi colegio, no es tu teatro. Y si quieres figurarte, subís un escenario, ¿me escuchaste? Y no te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Bueno, está bien, no voy a hacer nada, mi cielo. Pero no te alteres, cielita, ya, mami. Mía. Ey. Hace mucho estás así, te va a hacer mal pensar tanto. Ese típico comentario de las negadoras. No, nos preocupamos por vos. Chicas, necesito averiguar por qué me dejó Joaquín. Ay, pero no hay mucho que averiguar. Mira, le histeriqueaste y a la hora de hacer las cosas, arrugaste. Bueno, pero si es así, hay que pensarlo también. Mami. ¿Le había contado a todos? Y sí, seguro. Si son más chumas que nosotras. Hola, Guido. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Estás lindo, no sé. Estás lindo. Estoy lindo. Sí, estás muy lindo. ¿Te parece? Sí. Escúchame, ¿querés tomar algo? Dale, me encantaría, sí. A las 10 te paso a buscar.
No, era un chiste, ¿eh? Sentate que ahí te llevo. Bueno, dale, ¿sí? Dale, dale, te espero, ¿eh? Ah. Bueno, lo que te vine a decir es que no voy a poder hacer lo que charlamos porque Marisa no quiere que lo haga y, bueno, yo la verdad no quiero tener más problemas con ella. Bueno, tener problemas con los hijos es lo más normal del mundo, es parte de tu aprendizaje como madre. Bueno, pero no, no, yo tengo suficientes problemas con Marisa. Necesitaría un equipo de gente para resolverlo. Séntate, séntate un minuto. No puede decidir las cosas Marisa. Vos sos la madre, vos tenés que decidir, tenés que ponerle límites. No la podés dejar hacer lo que quiera. Bueno, pero ese no es mi caso. No, de verdad, para mí es muy difícil porque ya tengo suficientes problemas con ella. Marisa se crió sola y la verdad que tener una mamá como yo no es nada fácil. Bueno, exactamente. Sos una mujer muy bella, muy atractiva, todo el mundo habla de vos. Ella eso lo tiene que superar. Pero vos tenés que superar tu vínculo con ella. ¿Cómo? Tenés que ser la madre, sos la madre. Pero ella necesita, aunque sea joven y bella, necesita una madre, no una hermana, una amiga. ¿Entendés? Es más largo, pero hablemos en otro momento que tengo una clase. ¿Eh? ¿Cómo se puede mandar a pasear a un chico tan simpático que te dice que sos joven y bella? María, ¿sabes qué? Sos más maduro que todos los chicos. No sé, como que sos grande, ¿sí? Y bueno, es algo que no se puede evitar, ¿viste? Brota por los poros. Ay, mi amor, eso de brotan por los poros. ¿Qué pasa? No va, ¿sí? Cualquiera no va. No, claro que no va. Lo dije para ver si estabas atenta, nada más. No, Guido, ¿sabes qué? Lo que te tengo que contar es top secret, ¿sí? Ay, ¿vos sabías que ella está de novia con Joaquín? Y me dejó. Y bueno, necesito saber por qué me dejó. Pero, porque te lo voy a decir, seguro que se golpeó la cabeza con la ducha. ¿Vos te fijaste lo que sos? Sos hermosa. ¿Cómo te va a dejar? Vos quedé tranquila que en unos días te averiguo por qué te dejó Joaquín. No. No, no, en unos días no. Hoy mismo tiene que ser. Hoy mismo, ¿sí, lindo? Ay, hoy mismo. Para ayer, mami. ¿Me puedes decir qué es lo que hiciste, hermano? Sí, estábamos preocupados. Quédense tranquilo, ya fue, ya está. No, ya está no, porque vino tu hija y hizo flor de quilombo. Sí. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué volviste? Vamos al cuarto y les cuento. ¿Qué tenemos que estar acá en el gimnasio? ¿Qué hacen acá? ¿Cómo que estamos haciendo? Sí, venimos a hacer gimnasia, papá. ¿Gimnasia? Sí, te contamos de la profesora esta. La profesora tiene una delantera, una morona. Yo con esa cola me caso. Luna, ¿pero qué te pasa? Nada, estoy triste porque la extraño un montón a Flor. Y llamala, pómelo. No, porque siempre me pasa que extraño, llamo a casa y después me siento peor. Ay, sos peor que el poto de tu hermanito. Vos te pareces. Ahí está Joaquín, está mirando para acá. Bueno, me voy a... No te muevas de acá. Luna, ¿me dejas un cachito de te hablar algo, Maritza? No. Sí, no, anda, no, ¿cómo no? Luna, anda. Hola, chicas, te llaman, me parece. ¿Qué pasa? Pasa que no puedo dejar de pensar en vos. Lo quise hacer y no puedo. Mira, Maritza, de la mentira me puedo llegar a olvidar. Hasta, ¿me entendés? Pero lo que no me puedo olvidar es de vos. Bueno, pero vos me dejaste. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si vos me demostrás lo que vos me querés a mí, como yo te quiero a vos, vamos a volver a intentar salir. ¿Me entendés lo que te quiero decir con eso, no? Sí, creo que sí. Bueno, chicos, ¿empezamos la clase? Sí. Alguien le ponga la música. Hoy vamos a bailar. ¡A bailar! ¿Qué pasa? La verdad, sos un fenómeno. ¿Qué estás hablando? ¿Me estás cargando? Si bailando soy un cero, man.
¿Haciendo deportes? No, extremo, no, bueno, no, te hablo de otra cosa. Te hablo de mía. Le cortaste el rostro acá adentro. Sos el único. Bueno, son cosas que pasan, pero viste cómo es. Sí, escúchame, cosas que pasan. También pasan cosas acá, que habla la gente, dice cosas. ¿Qué? Y dicen que si no te gusta mía es porque son medio comilón. ¿Me estás jodiendo? No, no, pará, yo no lo dije. Te estoy diciendo lo que escuché, nada más. Yo no lo dije, soltame. No entiendo cómo sabían que salíamos. Si era secreto. Ah, sos nuevo. Mira, te voy a explicar. Acá adentro no hay secretos. Todo el mundo sabe todo. Y pues ya te digo, si se empieza a correr la bola de que sos gay, que no te gusta esta chica mía, porque es muy linda, ¿viste? Van a seguir hablando. Mira, pará, yo a mía no la dejé porque no me gusta, ¿entendés? Si la tenía muerta, en la gatera la tenía. Sí. La dejé por lo de la mafia, vos ya sabés. ¿La mafia? Mira, seré nuevo, pero me entero de las cosas, ¿entendés? Manuel me contó todo. Manuel te contó. Sí. Pero escúchame, ¿te contó todo o no te contó todo? A ver, decime qué te contó. Que el viejo de la rubia es un capo grosso de la mafia. Y que si alguno le toca un pelo a la hija, aparece tirado una zanja. Entonces por eso me abrí, ¿eh? No, sí, te contó todo. Está bien, te entiendo. ¿Sabés qué voy a hacer para ayudarte? Voy a mandar un mensaje de texto grupal, para decirle a todos que no sos gay. ¿Está bien ahí? Ah, ¿qué me decís a mí? Gay no soy yo, querido. Cuando estaba con Mía salía con otra amiga más, ¿entendés? O sea, que... ¿En serio me decís? Decime, ¿con Mía y con quién más? Estuvieron bárbaros. Bueno, los veo en la próxima. Bueno, ¿no? Chao. 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 Un besito. Yo no puedo creer lo baboso que están con la profesora. No puedo creer. Sí, no sé lo que le ven. Mirá, la telina se le está por reventar el hígado. No puede ser que alguien llame más la atención que ella. ¿Fernández? Sí. El señor Dunoff te llama en dirección. ¿Por qué? ¿Qué hice? No me dijo, pero tenés que ir, no lo hagas esperar. Dale, no seas nada, anda. Chao, dale. Anda, Luna, no pasa nada, dale, anda. Dale, chao. Suerte. Suerte. Hola. Permiso, escúchame, ¿hay algún premio extra por pronta averiguación? Bueno, depende de lo que me hayas averiguado. ¿Ya sabes por qué me dejó Joaquín? Mira, no solo eso, sino que sea algo muy jugoso. Pero si te lo digo, ¿viste? ¿Algún premio, una salida, muñequita con nosotros? Pará. Primero, decir muñequita es tan grasa que duele, ¿sabes? Y segundo, decime ya mismo qué averiguaste, ¿sí? Bueno, eso no es muy importante. Pero para mí sí. Dale, decime. Está bien. Te dejo por Manuel. ¿Perdón? Escucho mal, el pelo me tapa las orejas, de vuelta, dale. Escuchás muy bien, te dejó por Manuel, se ve que el flaco este le dijo a Joaquín que, bueno, algo muy groso de vos, de tu viejo, ¿entendés? Y el chabón se asustó y te dejó por eso. ¿Qué le dijo de mí? Adelante. Tía, ¿qué haces acá? Hola, querida, ¿cómo estás? Tía, ¿qué le pasó a Flor? Decime qué le pasó a Flor, tía. No me mientas, decime la verdad. ¿Qué le pasó? Profesor Masilla, creo que ha omitido algo. Le recuerdo que tendría que haber recurrido a... ¡Ay, qué ruido! ¿Qué me dijiste que haga antes de que digan eso? Sí, pero rompiste la linterna, ¿verdad? No, a ver, prendela, anda. Mira. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vergüenza! Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. Nico. Eres judío. Quiero al alumno. Nicolás Provenza. ¡Fuera de este colegio! ¡Y ya mismo! ¡Es él o yo! Hola, Joaquín. ¿Qué haces? Mira, lo estuve pensando y viste que vos me demostrás que me querés. Así que yo voy a hacer lo mismo y me voy a entregar totalmente. ¿Pero qué decís? ¿Quién te pensás que sos, eh? ¿Quién?